Bueno, ahí va a venir Rosa María Cariete. Estamos aquí en la mesa redonda que, como todas y todas seguramente habrán visto, se titula Elites, captura del Estado, desigualdades y democracia en América Latina y el Caribe, que está organizada en forma conjunta por Claxo y por Oxfam. Aquí en la mesa hay personas invitadas justamente por Claxo, por Oxfam y también está Cepal. Uy. Hola, hola. Ahí. ¿Antes no me escuchaban? Ah, mira, yo hablaba para mí mismo. Bueno, entonces le decía buenas tardes para todas, para todos. Yo me escuchaba perfecto. Se ve que me gusta oír cuando hablo a mí mismo. Entonces decía que empezamos un poquito más tarde por un problema con el Data Show, con la presentación en PowerPoint, que ojalá que ahora se solucione. Que les pedimos disculpas por esta demora. Es que estamos en la mesa redonda titulada, como todas y todos seguramente habrán visto en sus programaciones, Elites, captura del Estado, desigualdades y democracia en América Latina y el Caribe, que está digamos, organizada, perdón, en forma conjunta por Claxo y Oxfam. Aquí en la mesa hay personas panelistas invitadas por Claxo, por Oxfam y también nos acompaña Cepal junto a Pablo Llanes, a quien ahora voy a presentar. Simplemente quizás contar que cuando pensamos esta mesa redonda en forma conjunta, Claxo y Oxfam, y por supuesto también conversando con Ala sobre la importancia de poder plantear el tema de la captura del Estado, las desigualdades y las amenazas a la democracia en América Latina. Todos y todas sabemos que América Latina es la, digamos, región más desigual del mundo. No es la más pobre que es África, sino que la más desigual. Y también contamos con uno de los países más pobres, como es, digamos, Haití, por ejemplo. O sea que somos, digamos, la región más desigual del mundo y uno de los países más pobres del mundo también está en América Latina y el Caribe. Y entonces, estando en la región más desigual del mundo y en un momento de convulsiones, de amenazas diversas a las democracias en diversos países de la región, nos parece que abordar el tema de la captura de los estados, es decir, de cómo los estados son justamente cooptados, capturados, tomados por las élites, uno quizás diría hace unos años por las clases dominantes, que dominan a través de los mecanismos de las políticas públicas y del Estado, pero identificando mecanismos a donde lo hacen ya como apropiación, como captación de estas políticas públicas a través de diversos mecanismos en muchos países y seguramente alguno de los panelistas va a profundizar sobre esto. Está lo que se conoce como puerta giratoria, es decir, gerentes de grandes corporaciones que ingresan a los gobiernos, en muchos casos como presidentes inclusive, y que al salir de su función pública vuelven a ser los que manejan o muchas veces los dueños de estas grandes corporaciones, a través de lobby, a través de digamos, corrupción, a través de exenciones o mecanismos fiscales y otros dispositivos que seguramente escucharemos en breve. Lo que me parece importante o lo que nos parece importante también resaltar es que estos mecanismos de captura de los estados por parte de las élites justamente refuerzan, reproducen, sí, los mecanismos de, digamos, producción y reproducción de las desigualdades sociales que ya sabemos que son multidimensionales. Por lo tanto, esto está reforzando las desigualdades sociales y está también contribuyendo a la inestabilidad política y a los conflictos políticos que hoy vive la, digamos, región latinoamericana, a donde en muchos casos directamente tenemos movimientos, movilizaciones populares que se están enfrentando o están denunciando o son justamente causadas por el incremento de las desigualdades hasta niveles, digamos, que directamente hacen insoportable la vida, digamos, cotidiana de las personas y también justamente denunciando diferentes políticas públicas que tienen que ver con la captura, el aumento de la gasolina en Ecuador, que fue lo que disparó estas, digamos, protestas, o lo que tiene que ver con el aumento de los boletos de metro en Santiago de Chile o las AFP, o
quizás en algunos otros países donde hay gobiernos que han ensayado políticas públicas más soberanas o que contrarrestaban las capturas de los estados y justamente por eso han también recibido diferentes inestabilidades políticas o gobiernos de las nuevas derechas o de los nuevos, digamos, grupos que muestran diferentes amenazas justamente a la digamos, democracia en la región. El caso brasilero es uno de los más emblemáticos, pero también lo que pasó hace pocas semanas en Bolivia, por ejemplo. Por lo tanto, digamos, estas capturas hacen a la región mucho más desigual de lo que es, amenazan a la democracia y generan malestares sociales, movilizaciones sociales, resistencias, rebeliones, que es gran parte de lo que estamos viviendo en la región. Nombramos Ecuador, nombramos Chile, desde otro punto de vista nombramos Brasil, nombramos también Bolivia y por supuesto Haití o algunos países centroamericanos como puede ser Guatemala o puede ser Honduras en los últimos años. Por lo tanto, entre Claxo y Oxfam, en el marco de un programa de investigación que venimos desarrollando juntos hace ya casi 4 años, ¿verdad? Y hace unos 4 años que estamos trabajando juntos en estos temas, uniendo esfuerzos, hicimos 2 convocatorias a becas, una que ya terminó y parte de esas conclusiones es lo que vamos a presentar en este panel, y una segunda convocatoria de becas que está ahora en curso, que ya hubo, digamos, ganadores y que están ahora trabajando, desarrollando justamente sus, digamos, investigaciones. Por lo tanto, es un tema central a donde pensamos que producir conocimiento en forma rigurosa sirve para transformar estas realidades, para visibilizarlas, para poder abordarlas, para poder comprenderlas, para poder justamente interpretarlas, pero también fundamentalmente para poder transformarlas y para poder incidir en otras políticas públicas que puedan justamente cambiar estas realidades en la región y, por supuesto, dando muchas veces insumos a los movimientos de, digamos, resistencia y a las movilizaciones que hoy están en la región. En la mesa nos van a acompañar o nos están acompañando. Yo voy a hablar ahora y los voy a presentar a todos, así luego ya me callo y doy paso justamente a los panelistas. Nos van a acompañar entonces Emilio Salcedo, voy a empezar por la punta. Emilio Salcedo, que es un politólogo peruano, investigador de la Pontificia Universidad Católica, perdón, sociólogo, discúlpame, leí mal, leí rápidamente, sociólogo, no vamos a hacer ahí una puja entre politólogos y sociólogos, sociólogo entonces de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Está Ati o Rosa María Cañete, como lo ven en el programa, pero que le gusta que le digan Ati, que es la coordinadora de Oxfam, del programa de lucha contra las desigualdades sociales en América Latina y el Caribe. Está Pablo Llanes, que es de CEPAL, coordinador de investigación de la sede CEPAL en México. Y Asier Hernando, que creo que no lo van a ver en el programa, pero que me acompaña aquí, que es el director regional de Oxfam, digamos, América Latina justamente. Así que los voy a dejar entonces con ellos para poder compartir en este rato justamente lo que tiene que ver con los procesos por los cuales las élites capturan los estados, reproducen desigualdades sociales, las profundizan y generan diversas amenazas y diversos malestares en las democracias de la región. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y unas palabras breves sobre tres mensajes principales. Lo primero, ¿por qué para Oxfam es tan importante trabajar conjuntamente con Claxo y con CEPAL? Lo segundo, ¿por qué es tan importante para Oxfam hablar en la universidad? Y lo tercero, ¿por qué es tan importante para Oxfam hablar sobre captura y sobre élites aquí en el Perú? Comienzo por lo primero. ¿Por qué es importante para Oxfam trabajar con CEPAL y con Claxo? ¿No? Con CEPAL y con Claxo nos han unido siempre, desde hace muchos años, intereses, temáticas y preocupaciones comunes con respecto a la región, pero veíamos que los públicos a quienes hablábamos y con quienes dialogamos eran diferentes. CEPAL hablando mucho hacia los gobiernos,
sobre todo hacia los gobiernos, Claxo hablando sobre todo hacia la academia y Oxfam hablando sobre todo hacia la sociedad civil. Veíamos cómo no se puede desvincular los debates y las conversaciones que tengamos con gobiernos, con academia y con sociedad civil, no podíamos desvincularlo, sobre todo cuando los mensajes eran los mismos, ¿no? Con matices diferentes, pero prácticamente los mismos. Veíamos entonces que teníamos que trabajar cada vez más juntos y en 2015 comenzamos esta alianza de trabajo para que precisamente Oxfam pueda hablar más aquí en ALAS con la academia, que Claxo pueda acompañarnos en hablar en espacios donde históricamente hemos hablado más nosotros, con movimientos sociales, en foros sociales mundiales, etcétera, etcétera, y CEPAL acompañarnos a diferentes espacios y acompañarle nosotros a diferentes espacios también. Comenzamos trabajando conjuntamente sobre diferentes temáticas y la desigualdad fue una de ellas. Y comenzamos a hablar sobre desigualdad hace 4 o 5 años, cuando tampoco se hablaba tanto sobre desigualdad. De hecho, en 2015 hay una editorial de un periódico acá en Perú, el más famoso, donde nos hacía un cuestionamiento fortísimo sobre precisamente la importancia o no de hablar de la desigualdad. Nos trataba de dogmáticos y nos decía que no hay que hablar de desigualdad, que hay que hablar de ampliar la torta, ¿no? 4 años después, este mismo periódico está sacando editoriales sobre la importancia de hablar de la desigualdad. Que unos hablan por principio y otros hablan por si acaso, ahora. Entonces, ahora más que nunca queremos reafirmar esta importancia de trabajo conjunto entre estas tres organizaciones y por parte de Oxfam esperamos hacerlo por muchísimos años más. Lo segundo, la importancia de hablar de la captura del Estado, de la captura de las élites, ¿no? Hace 4 años, otra vez, no se hablaba tanto de esto, ¿no? Y terminamos entrando casi en un debate conceptual de qué es la captura del Estado, ¿no? Ahora está todo mucho más claro y no hemos que escuchar a las calles en Ecuador, a las calles en Chile, a las calles en Colombia, a las calles en Brasil. El Latinobarómetro lo dice muy claro, ¿no? El 80% de la población latinoamericana creen que se gobierna sobre todo para las élites, ¿no? Esto lo viene diciendo los últimos 8 años, ¿no? Y ya se ha cansado y sale a las calles y reclama, ¿no? Nosotros esperaríamos que sobre todo las élites hubieran escuchado hace 4 o 5 años, que no tuviera que haber muerto todos los muertos que está habiendo en Chile, tantas personas que están perdiendo los ojos, que están perdiendo la vista, ¿no? Tanta represión en Colombia, tanta represión en Ecuador. Hubiéramos pensado que es mucho mejor que nos escucharan antes, pero es ahora cuando están escuchando, sobre todo a las calles y sobre todo a los jóvenes, que es como tiene que ser, ¿no? Y creemos que ahora es un momento clave todavía para hablar más alto de las medidas que se requieren para que las democracias sean más sólidas, para que la riqueza se pueda redistribuir y para que se reduzcan sustancialmente las desigualdades latinoamericanas. Es eso precisamente de lo que va a hablar este panel y no ahondo más en eso, por lo tanto. Y por último, la importancia de hablar en Perú, ¿no? Y la importancia de hablar en esta universidad con el peso simbólico que tiene la Universidad de San Marcos, ¿no? Perú ha sido el país donde desde Oxfam y conjuntamente con Pablo Durán y conjuntamente con Emilio, más hemos analizado el fenómeno de la captura, con algunos casos emblemáticos, como en los medicamentos, como en el caso de Odebrecht. Ha habido una frustración muy grande en el Perú, no se ha visto tanto en las calles, hay toda una reflexión sobre por qué en el Perú no ha habido la convulsión social todavía que ha habido en otros países. No quiero entrar en eso ahora, pero sí en el Perú se han visto algunos de los fenómenos de captura y de secuestro de la democracia más emblemáticos de la región, y creemos que es importante continuar hablando sobre eso acá
Y creemos que es importante hablar sobre eso en las universidades, ¿no? Con académicos, pero con jóvenes también, ¿no? Porque es esos jóvenes los que tienen la expectativa de poder construir un futuro mejor para esta región, ¿no? Y son esos jóvenes los que conjuntamente con todos nosotros tienen la responsabilidad de poder hacer todo lo posible para ello, ¿no? Entonces, desde Oxon estamos priorizando la importancia de hablar en espacios como estos, la importancia de poder aprender de los jóvenes, de poder aprender de sus frustraciones y de poder compartir con ellos más experiencias y más sabores. Por ende, es un honor para nosotros estar aquí, es un honor estar con Karina, que está ya con nosotros, y muchísimas gracias por estar aquí todos presentes. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a Oxfam y a Claxo por la invitación que nos hicieron para poder compartir con ustedes pues lo que es una preocupación común que tiene que ver efectivamente con poder conocer el conjunto de mecanismos y dispositivos en que se asiente y se reproduce la desigualdad en América Latina. Como ustedes bien saben, desde la CEPAL hace 10 años, trajimos con fuerza, creo, el tema de la desigualdad al debate público con la publicación de un trabajo que precisamente se llama La Hora de la Igualdad, y en donde hemos seguido produciendo en estos años toda una serie de documentos y reflexiones sobre la dinámica, la magnitud, la profundidad de las desigualdades en América Latina y la urgencia de desmontarlas. En efecto, hace unos años nadie hablaba de desigualdad, o era un tema en donde se daba, no gato por liebre, pero sí pobreza por desigualdad. Es decir, lo importante es la pobreza, la desigualdad es un asunto no relevante. Hoy creo que esto está completamente superado, por lo menos en el discurso público. La desigualdad ha vuelto a colocarse en el centro de las discusiones. En los propios países desarrollados es un asunto que no pasa desapercibido en los procesos electorales. La agenda académica se ha ido transformando, yo creo que esa es una cosa muy importante. Si ustedes ponen en una balanza en los últimos 20 años la cantidad de producción académica que ha habido respecto a la pobreza y respecto a la desigualdad, ha sido mucho más profunda, mucho más amplia la producción teórica sobre pobreza que sobre desigualdad. Incluso las mediciones, los debates metodológicos de las últimas décadas fueron sobre la medición de la pobreza, muy poco sobre la medición de la desigualdad. Nos quedamos con un pensamiento un poco convencional, con un coeficiente de Gini, Atkinson o Tail, sustentado en encuestas de hogares, y realmente las discusiones más a fondo fueron en materia de pobreza. No quiere decir esto que haya que abandonar esas, pero hay que cubrir esa brecha de rezago, que podríamos decir epistemológico, metodológico y de medición estadística respecto a la desigualdad. Cuando hablamos de captura del Estado y desigualdad, estamos hablando de un proceso en el cual se genera un círculo que se alimenta a sí mismo entre poder económico y poder político. Esto no solo daña y distorsiona la economía, daña y distorsiona la democracia. Más poder político conduce a más poder económico y más poder económico a mayor poder político. Mientras no se rompa este círculo que se alimenta a sí mismo, que es más que las puertas giratorias, es un proceso mucho más estructural, pues no debe sorprendernos que continuemos con procesos tan agudos de concentración y de perpetuación de privilegios. A nosotros nos parece, por ejemplo, interesante que esto sea un debate que ya se esté abriendo en América Latina. Nos parece prometedor que el gobierno de México haya postulado como uno de sus grandes objetivos separar el poder político del poder económico. Nos parece que es una ruta de acción correcta para crear sociedades mucho más incluyentes y menos desiguales.
Pero conviene también poner la atención que la captura del Estado tiene una dimensión estructural. No solo es un asunto de circunstancias políticas específicas, sino que los procesos de captura, que podríamos decir la cristalización de un conjunto de normas, procedimientos, mecanismos de toma de decisión, mecanismos de representación política, etcétera, etcétera, que giran en torno al mantenimiento y la perpetuación de un conjunto de privilegios, los cuales pueden ser visibles o invisibles, pueden ser de grandes dimensiones o de pequeñas dimensiones, pero en conjunto constituyen lo que podríamos denominar una economía política del privilegio que permite que la desigualdad se reproduzca y en algunos casos se profundice. Casi habría que hacer una etnografía del privilegio. Conocer la cantidad inmensa de mecanismos a través de los cuales estos privilegios se constituyen y se reproducen. Recientemente, por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia Económica de México produjo un informe sobre el poder de mercado y su influencia en la determinación de los precios de las canastas básicas con las que se mide la pobreza. Encontró este estudio que el poder de mercado que tienen las empresas que intervienen en la producción de este conjunto de bienes que constituye la canasta básica representa un aumento injustificado del costo de la canasta. Que si hubiera efectivamente mecanismos de competencia económica, carencia de ventajas de mercado, probablemente la canasta alimentaria y la canasta básica tendría un costo menor y eso significaría también que el poder adquisitivo de los ingresos de los sectores populares se incrementaría y podría significar un abatimiento de la pobreza. En materia fiscal, probablemente es donde se condensa de manera más profunda la estructura de ventajas, privilegios y desigualdades de las sociedades. Casi hay que desnudar la fiscalidad para tener una radiografía de las relaciones de poder de una sociedad. Y probablemente es un asunto al cual no se le ha dado la atención suficiente. O sea, nos contentamos en general con algunos datos generales sobre la composición fiscal, la carga tributaria, la evasión, elusión fiscal, pero si uno quiere conocer la estructura de poder de una sociedad, muy probablemente una de las mejores vías para hacerlo es a través del conocimiento a profundidad de su fiscalidad. Porque además es un proceso de normalización del privilegio. De las cosas que menos cambian en las sociedades es la estructura fiscal. Por algo será. Y los cambios en general tienden a ser, cuando se producen, más de carácter regresivo que de carácter progresivo. Volviendo al caso de México, les comentaba yo a los colegas de Oxfam, de Claxo, que no deja de ser un dato muy llamativo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene que resolver, pues digamos, los temas jurídicos de mayor complejidad, el 70% de los casos son de carácter tributario. Y quien tiene capacidad de litigar ante la Suprema Corte, evidentemente tiene un conjunto de recursos que le permite dicha situación. Pero probablemente en lugar de estar resolviendo sobre las grandes controversias en materia de expansión de derechos, pues se concentra mucho la capacidad en poder litigar asuntos de carácter fiscal ante la Suprema Corte. Entonces, nosotros consideramos que es de la mayor importancia tener muy bien puesto el ojo en la dimensión fiscal y entender
que muchas de las transformaciones y de las batallas sociales y políticas que están por venir se van a dirimir en el campo de la fiscalidad. Es algo que, por cierto, dice Piketty en su libro El Capital en el siglo XXI, que claramente la disputa creciente va a ser precisamente en el mundo de la fiscalidad. Déjenme comentarles que también, y esto en eventos que hemos tenido para discutir los temas de cohesión social, nuevamente la fiscalidad es la prueba de fuego de la cohesión o la desintegración social. ¿Por qué? Porque en la fiscalidad está supuestamente formulado el hecho de qué tanto los sectores sociales con más capacidad de contribución lo hacen y en función de las necesidades de los demás. Nuestras sociedades son todavía sociedades fiscalmente débiles, aunque haya países que tienen cargas tributarias significativas. El problema de esas cargas tributarias es que siguen siendo en muchos casos regresivas y su capacidad de corrección de las desigualdades sigue siendo muy baja. Qué bueno que nos preguntemos y analicemos la problemática de las desigualdades en América Latina. Nos parece que hay que agregar una pregunta. ¿Por qué la desigualdad es tan estable, tan resiliente, tan inelástica? Porque si algo es difícil de mover es la desigualdad. Esto nos habla de una estructura social, de una estructura política, de una estructura jurídica que permite que se mantengan niveles de desigualdad muy altos y sus capacidades de corrección sean todavía muy bajas. O sea, tenemos, por así decirlo, democracias de muy baja capacidad redistributiva. Pues es esta captura del Estado, es esta estructura de los privilegios, es esa subjetividad que normaliza las desigualdades como algo inevitable o en algunos casos como algo positivo. Introducirse en la reflexión sobre la subjetividad social que de alguna manera avala, tolera, convive con estos altísimos niveles de desigualdad parece también ser una parte de una agenda emergente de gran relevancia. Termino con algunos puntos muy específicos. Uno, no podemos seguir midiendo la desigualdad como la estamos midiendo hasta ahora. En el reciente informe Panorama Social que publicamos la semana pasada, la propia secretaria ejecutiva dijo, en América Latina hemos subestimado la desigualdad. Y la hemos subestimado porque la medimos solo por encuestas de hogares que esencialmente captan las desigualdades entre los hogares cuyo ingreso fundamental se deriva del trabajo o el empleo. Pero esa no es toda la estructura social, ese es un segmento de la estructura social. Todos los debates en torno al 1% más rico, etcétera, etcétera, son debates emergentes y ustedes encontrarán en el documento de CEPAL que acabamos de publicar estadísticas de desigualdad ajustada, incluyendo ya sea cuentas nacionales o cuentas fiscales. La desigualdad es mucho más grande y más profunda de lo que hasta ahora nos hemos acostumbrado. Y habrá que seguir ahora sí en una ruta de debates metodológicos sobre desigualdad muy profundos. El otro punto es que no podemos seguir discutiendo la desigualdad solo desde la dimensión del ingreso sin entender que la matriz fundamental de reproducción de la desigualdad es la estructura de la propiedad. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente de la propiedad ya no discutimos y la propiedad es un asunto absolutamente central. Porque además es más estable que el ingreso. Y además la propiedad se hereda y el ingreso no. O la posición laboral, salvo en contadas, muy contadas excepciones. Por cierto, volviendo a Piketty, en su último libro, precisamente entra al tema de que hay que rediscutir la propiedad pública, privada, los grados de concentración de la misma, etcétera, porque es un mecanismo central de reproducción y de estabilización de la desigualdad. Mientras que el ingreso es un flujo que sube y baja, la propiedad es
un acervo que se mantiene, se incrementa y que incluso permite que para salir de la pobreza, pues es bastante difícil, hay que reconocerlo, pero salir de la riqueza es casi imposible. Hay que esforzarse mucho para poder salir de la riqueza. Ahí hay un problema que hay que abordar. En América Latina, efectivamente, hay un proceso de movilización social muy interesante. Creo que a veces confundimos las revueltas contra la corrupción de las revueltas contra la desigualdad. No son lo mismo. Hay un hartazgo con el abuso. No necesariamente hay un hartazgo con la desigualdad. Esa es todavía una labor a construir. Yo creo que probablemente en el caso de Chile es más claro el hartazgo con la desigualdad, pero lo que ha predominado es mucho un malestar con el abuso, la corrupción, y ha ido muy vinculada contra los políticos corruptos. Pero yo creo que tenemos que avanzar también hacia desmontar la lógica de élites privilegiadas. Y por eso en este documento que acabamos de producir planteamos que hay que sustituir, transformar la cultura de los privilegios por la cultura de los derechos si queremos hacer de América Latina una sociedad menos desigual, porque la base material ahí está. El pastel ya es bastante grande en muchos países. La brecha entre el pastel y las rebanadas sigue siendo probablemente uno de los desafíos más grandes que se requieren. Y para esto se requiere que el Estado sea un Estado articulado en torno al interés público, en torno a los grandes intereses de las mayorías, de los países, de las naciones, y no una herramienta para acumular poder, para acumular riqueza y para acumular más poder porque se acumula más riqueza. Muchas gracias. Hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Por favor, si pudieran poner la presentación. ¿Qué tanto costó poner? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a Alas por montar un espacio en el que se pueda discutir temas como estos tan centrales en el debate latinoamericano en estos momentos, y en poder buscar sobre todo vías de salida, ¿no? No solo analizar el fenómeno en sí, sino entenderlo para poder enfrentarlo, que creo que ha sido lo que nos ha impulsado a las organizaciones que estamos aquí presentes a trabajar esta temática. Un tema muy importante para Oxfam ha sido, y para el programa, digamos, que yo coordino a nivel regional, fue empujar hace ya años el trabajo sobre desigualdad. Pero yo pondría un punto más sobre lo que han compartido mis compañeros. El enfoque en desigualdad, y no solo en la parte baja de la desigualdad, el enfoque que Oxfam intentó empujar fue: vamos a explorar la riqueza, ¿no? Vamos a explorar a las élites, vamos a entender cómo funcionan. Porque lo que nos encontrábamos a la hora de intentar empujar mecanismos de lucha contra la pobreza, por supuesto articulados con un montón de organizaciones en toda la región, de la mano de un montón de colectivos, era que la principal brecha a la hora de poner en marcha políticas que enfrentaran pobreza y desigualdad eran precisamente cuando te acercabas a tocar las élites, cuando te acercabas a tocar el privilegio. Y ahí nos encontrábamos que las políticas para enfrentar la desigualdad pues no son ciencia oculta, no son algo esotérico. Es decir, tenemos muy claro que hay que recaudar más de los que más tienen en términos fiscales, que hay que aumentar los salarios mínimos, que hay que invertir en educación de calidad, que hay que tener sistemas universales en salud. Es decir, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero ¿por qué ha sido tan difícil en América Latina conseguir esas reformas? Y cuando te pones a verlo, veíamos que la principal brecha estaba siendo la incapacidad de los gobiernos de llevar a cabo ese tipo de reformas estructurales cuando tocaban los intereses de los más ricos. Cuando el tema eran redes de protección social,
fueron programas que sí se empujaron en toda la región. Pero cuando tocó recaudar de los impuestos a la propiedad, de las herencias, de los activos financieros, eso ha sido imposible en América Latina, ¿no? O ha sido muy difícil. Entonces, entender qué pasaba y estudiar a las élites y cómo se comportan se convirtió en una de las líneas de trabajo y la hemos podido ir desarrollando, pues, por ejemplo, de la mano de Claxo, empujando becas de investigación y trabajando también, por ejemplo, con aliados como el periodismo de investigación, que ha sido clave en América Latina en develar, en desnudar cómo está funcionando esto, ¿no? Y que la gente... Y bueno, esto ha generado una gran conmoción social y por eso estamos viendo muchos de los levantamientos que se están dando en la región. A partir de ahí hemos desarrollado tres estudios clave, yo diría... Uy, que no, estoy moviendo esto. Perdón, me estoy moviendo la mía. A ver... romper. ¿Dónde? ¿A dónde? No, me dijo que apuntara ya, perdonen. La siguiente, no soy yo, creo que es él el que lo está pasando. Sí. Bueno, te lo voy diciendo. Okay. Bueno, entonces hay tres estudios clave que hemos desarrollado que están totalmente abiertos en las redes, o sea, los pueden descargar y también se pueden llevar un resumen de uno de ellos que tienen ahí al fondo, lo pueden coger, que es este, el último que hemos sacado, que se llama Democracias Capturadas y que un poco recoge el resultado de las becas de investigación de la primera camada y de otros estudiosos de la región que también han venido trabajando el tema. Entonces, uno es Privilegios que niegan derechos, que analiza todo este tema de la concentración extrema de riqueza en América Latina y lo que hemos, lo que llamamos en aquel momento el secuestro de la democracia. Luego está el fenómeno de la captura, desenmascarando el poder. Les invito a todos, aquí son académicos. Es una metodología de estudio de la captura. Entonces, tiene un corte bastante académico y está desarrollado para ayudar a ordenar las piezas que es importante develar en los casos de captura y es una metodología de estudio, ¿no? Tiene todo tipo de ejemplos de cómo estudiar esto y cómo ordenar el fenómeno. Y el otro que les decía es Democracias Capturadas, que es lo que, y un resumen de todo esto es lo que voy a presentar ahora. Perdón, ¿puedes pasar la siguiente? La siguiente. El tema que planteaban acá es la medición de la extrema desigualdad. Uy, ha habido una migración hacia a coger el estudio, muy bien. uno de los retos, como bien planteaba Pablo, ha sido estudiar la riqueza extrema, ¿no? Cómo el Gini no captura la riqueza extrema. ¿Por qué? Porque es una encuesta de hogares y como tal coge segmentos representativos de una población. Y es que los megarricos no son representativos de la población, por lo tanto, ninguna encuesta los estudia. Nadie va a la puerta de Carlos Slim a aplicarle la encuesta de ingresos y gastos de los hogares, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, tenemos que buscar mecanismos para estudiar esta riqueza. Son muy poca gente, pero es ahí que está el núcleo. Y son ellos también los que impiden el avance de políticas redistributivas. Por lo tanto, estudiémoslos. Y desde Oxfam llevamos ya años trabajando en base a otro tipo de datos, como pueden ser los datos bancarios que produce Credit Suisse y que nos han ayudado, como siempre, o sea, todo empuje de frontera entras en un riesgo, ¿no? Siempre te van a criticar, la rigurosidad, o sea, pero lo que hemos intentado desde Oxfam es empujar esa frontera, ¿no? Y hemos utilizado otra serie de datos, como les digo, Credit Suisse, y venimos años sacando estos datos a nivel mundial y mostrando el nivel de concentración, que es algo espectacular, ¿no? Y en América Latina lo es también, y para esto desarrollamos toda una metodología de estudio de la riqueza extrema que la pueden encontrar en un mecanismo muy fácil para audiencias amplias que se llama la calculadora de la desigualdad. Calculamos, en base a los datos de riqueza que obteníamos de los datos bancarios de UBS,
que nos daban la información de las personas que en cada país de América Latina tienen más de 40 millones de dólares en su haber, ¿ok? Y en base a esto desarrollamos una metodología para calcular su ingreso. Y calculando su ingreso creamos como un decil 11, digamos, ¿no? Es decir, y lo que hicimos fue comparar, porque realmente no están en el 10, esta gente no está en el 10, la encuesta de hogares no lo levanta. Entonces creamos como un decil 11 y lo comparamos con el decil más bajo de ingreso en cada uno de los países de la región. Y lo convertimos en tiempo, para que la gente también lo entendiera, ¿no? Un afán de Oxfam es llevar el mensaje más allá de la academia, llevar el mensaje a audiencias amplias. Y calculamos, y los datos son abrumadores. Calculamos cuántos años tendría que trabajar una persona del decil más bajo de población para ganar lo que gana en un mes un multimillonario de su país. Miren los datos ahí. Por ejemplo, en el Perú son 336 años tendría que trabajar para ganar lo que gana en un mes uno de los multimillonarios de su país. El dato más abrumador es el de Honduras. O sea, una persona del decil más bajo tendría que haber comenzado a trabajar antes de la llegada de Cristóbal Colón a América Latina para ganar lo que gana en un mes un multimillonario hondureño. Esto nos está hablando que la concentración es extrema. Y no solo nos preocupa, como nos han dicho muy a menudo, bueno, es que ustedes están empujando la política de la envidia, ¿no? Nos lo han dicho mucho y nos han atacado mucho. Entonces, pero el problema es que esto ya no es solo un problema de concentración de riqueza, es que es un problema de concentración de poder que afecta a la democracia. Y que en América Latina, cuando hablamos de captura, está muy claro. Es decir, es un concepto así como que suena muy extraño, ¿no? O sea, como que a veces lo tienes que explicar mucho, pero la gente lo tiene muy claro. En las encuestas del Latinobarómetro, casi un 80% de la población dice que entiende que su gobierno gobierna para los grupos poderosos en el beneficio de estos. Eso es la captura. Eso es de lo que estamos hablando. Ay, por favor, pasa el... Se me olvida. Ahí está el dato. Y además, esa conciencia ha ido aumentando, como pueden ver. Cada vez hay más gente que piensa así en todos los países de América Latina. Por lo tanto, esta sorpresa que hay por los levantamientos que se están dando en la región, pues es algo que se veía venir. Cada vez la gente lo está sintiendo más. Pues, si puedes pasar el siguiente slide. Y entonces lo que nos plantea es un problema clásico de la sociología y de todas las ciencias sociales. ¿Se puede hablar de democracia sin hablar de igualdad? Si la democracia es un principio, el principio más básico de la democracia liberal es que una persona tiene un voto y resulta que es que lo que está ocurriendo es que los niveles de desigualdad son tan fuertes que el voto de los ricos pesa tanto como su billetera, mucho más que el voto de la mayoría de la población. Es impresionante cómo en América Latina da tanto miedo meter un impuesto a las empresas o tocar las exenciones fiscales de grupos tan poderosos como puede ser el sector minero, ¿no? Y no de ningún miedo subir el IVA, cuando hay mucha más gente afectada, ¿no? O sea, parece que no les da miedo en términos democráticos afectar a las grandes mayorías que tienen mucho más voto que afectar a esos grupos económicos que no, en votos no representan a nadie. Entonces, estamos hablando de un problema de democracia. Y ahí llegamos al tema de la captura. Por favor, el siguiente slide. El siguiente slide, por favor. Sería la captura del Estado. Entonces, cuando nosotros hablamos, cuando el ciclo de las políticas públicas se desarrolla en contextos con desigualdades tan profundas como las que existen en América Latina, las élites son las élites las que permean con sus intereses las políticas resultantes. Es decir, el ciclo de decisión sobre políticas públicas está siendo capturado por los intereses del capital y yo diría también por intereses político-clientelares. Es decir, no es solo la élite económica, es también la élite política que está usando las políticas públicas para mantenerse en el poder o para mantenerse
con políticas que los privilegien en términos económicos y en términos políticos. Y, por lo tanto, no se hacen las transformaciones de fondo que necesitaría el sistema democrático para ir reduciendo las brechas. Si pasamos al siguiente slide. Y ahí, este fenómeno de la captura, lo que les decía, si les interesa, busquen esta metodología en Internet. Este es un resumen de esa metodología. ¿Cómo estudiar la captura? ¿No? Y un poco lo que se plantea es, primero, hay que definir qué se captura. Segundo, hay que entender quién se beneficia y quién sale perjudicado de cada política pública que analizamos. Hay que preguntarse quién va a salir beneficiado al final, ¿no? Y quién va a salir perdiendo. Y ahí eso nos lleva, evidentemente, al análisis de élites y de redes de élites. Y hay toda una serie de instrumentos metodológicos para estudiar esto, que los también pueden encontrar en la metodología. Luego tienes que entender por qué, es decir, qué contextos facilitan o limitan la captura. Es decir, qué cambios en políticas, en leyes, podríamos ir desarrollando para reducir la captura. Evidentemente, cuando tienes, lo más importante es garantizar que existen contrapesos en las sociedades. Cuando no hay contrapesos, la captura se facilita. Entonces, todo lo que son normativas, y no solo leyes, también políticas, porque no es solo que te den el derecho, te tienen que ayudar a ejercerlo también, ¿no? Entonces, toda la serie de leyes y presupuestos que ayuden a facilitar la existencia de contrapesos mediáticos, sindicales, movimientos sociales, defensas de activistas, todo ese tipo de políticas son las que van a ayudar a que el contexto no sea tan fácilmente capturable. ¿Okay? Y otra pregunta es qué mecanismos, y ahora es que me voy a centrar en eso, cómo se captura, cuáles son los mecanismos que usan los élites para capturar y, por supuesto, cuáles son los efectos de la captura, que medir cuál ha sido el impacto de la imposibilidad de nuestros gobiernos de desarrollar políticas redistributivas de poner en marcha no solo la redistribución, sino la distribución, ¿no? En todo el tema también salarial, mercados de empleo, productividades. Siguiente slide. Entonces, lo que les voy a presentar ahora es los resultados de este estudio, que se centró en analizar la captura alrededor de la política, de las políticas fiscales y principalmente las tributarias. Porque lo que veíamos es que, como bien planteaba Pablo, es una de las políticas más capturadas. Después de casi 15 años de gobiernos progresistas en América Latina, la estructura tributaria casi no ha cambiado. Casi no ha cambiado. No se atrevieron a tocar las estructuras tributarias. Hubo otras disputas, por supuesto, ¿no? No lo vamos a negar. Ahora hay muchísimo menos niveles de pobreza y desigualdad que había en el año 1999. Pero la tributación ha sido inelástica, como decimos los economistas, ¿no? Entonces, y no solo eso, sino que además, según los análisis que tenemos, y es lo que prueba ese gráfico que no me va a parar a explicarlo, es que produce pobreza en varios países de la región. Es que no se compensan con las transferencias el retiro de recursos que se hace a las poblaciones más pobres vía impuestos al consumo. Entonces, se está creando pobreza monetaria, claro. Luego podrías decir, bueno, en especie, vía educación, vía salud, se puede compensar. Pero en términos económicos, se está produciendo pobreza en varios países de la región. El diseño de la tributación no es compensado vía transferencias. Entonces, esto en una democracia es inaceptable, que una política genere pobreza, es ya el colmo, ¿no? No es solo que haya privilegios, ¿no? Entonces, nos centramos ahí. ¿Y qué hicimos? Recogimos el análisis de 13 reformas clave que se han dado en América Latina en que hubiera ayudado a que la política fiscal fuera más redistributiva y no se consiguió. ¿Ok? Y nos hemos basado en varios de los estudios que salieron de las becas Claxo-Oxfam y también en otros. Incluso en algunos casos nos hemos basado en datos levantados por periodismo de investigación. Por lo tanto, es bastante multidisciplinar. Recogimos casos, esas 13 reformas ocurren desde 1990 a 2017
y en diferentes países de la región, para que no fuera tampoco... Nuestro interés con este texto era probar que este fenómeno no es casuístico. No es que ocurre aquí y que fue fulanito, que era muy rico, pero solo es ahí. No, es un fenómeno que está ocurriendo en toda América Latina y que podemos ir moldeando y entendiendo. Entonces, por lo tanto, se cubren países de todo tipo de la región, desde una Argentina o un Brasil, a Paraguay, Centroamérica o el Caribe. Está ocurriendo en todas partes. Y, como les digo, las fuentes son documentales en base a otros estudios que sí fueron de campo y el periodismo de investigación. La siguiente... ¡Uy! Es que no... ¿pueden pasar? Uf. La siguiente... Y esta es la imagen que nos sale, ¿no? Esas 13 reformas, que si les interesa las pueden ver en el texto, nos dan un diseño claro de qué mecanismos han sido los más utilizados en esas reformas. Yo sé que no lo leen, pero a ellos se lo voy a contar. Pero lo que ven es, identificamos qué mecanismos han usado las élites en cada una de esas reformas tributarias para conseguir que no pasaran o para conseguir que fueran menos redistributivas de lo que eran al inicio de la propuesta gubernamental, ¿no? Y lo que nos sale, siguiente slide, son 11 mecanismos probados en cada uno de los casos, ¿no? Desde la campaña mediática, y puerta giratoria son los más identificados en todos los casos estudiados, pero también hay otros como el velo técnico o el lobby, que también es más conocido, pero también salen otros como la participación desigual, los mecanismos de participación ciudadana en la decisión de políticas públicas están diseñados de una manera que acaban privilegiando también a las élites de poder, porque no toman en cuenta las desigualdades de partida. Es decir, entonces, te dicen, ok, siéntese usted, representante de los discapacitados, en la mesa de decisión de la seguridad social. Pero no le dan más que la silla. Y se enfrenta a la patronal, que está enfrente con 40 abogados, 200 economistas, haciendo propuestas que no entiende nadie y que imposibilitan a los sectores más vulnerables la participación. Bueno, ahí tienen los 11 mecanismos, vamos a ver algunos rápidamente. Si me pasas el siguiente slide. Les decía, la campaña mediática. La campaña mediática es fundamental, ¿no? O sea, la generación de imaginarios y de como consensos sociales es clave en el diseño de políticas públicas y a nivel político. Y pueden conseguir, como ocurrió, por ejemplo, en la reforma en el impuesto a las herencias en Ecuador, que la población se acabe movilizando en contra de un impuesto que hubiera afectado a 200 familias, a las 200 familias más ricas. El control de los grupos financieros, de la mayoría de los periódicos en el Ecuador, hizo que la población entendiera que tenía que movilizarse en contra de ese impuesto y el uso político también, no se puede negar, porque había, claro, una disputa, ¿no? En términos políticos en aquel contexto en el país, con el candidato opositor, un banquero. Entonces, la población se movilizó en contra de un impuesto a las herencias que no hubiera afectado en absoluto sus ingresos, ¿no? Entonces, el control de los medios de comunicación es clave en el diseño de las políticas públicas. Y actualmente, ya no solo el control de los medios clásicos, sino también de todo lo que es la banda ancha, ¿no? O sea, en la región, al menos como 4 empresas tienen el dominio del 88% del mercado en la provisión de acceso a banda ancha. Por lo tanto, tienen un poder absoluto en la generación de opinión pública y de conocimiento. Y además también se da este latifundio mediático, también se da vía control gubernamental. Es decir, también los gobiernos han intentado capturar los medios de comunicación. No solo ocurre por élites económicas. Por lo tanto, y van a ver en el texto si les interesa, que para cada uno de estos mecanismos lo que definimos son vías probadas ya para reducir esa capacidad de captura de las élites del dominio de opinión. Y de ahí van desde regular la publicidad estatal, como se está haciendo en México, en los medios de comunicación, hasta regular el monopolio mediático y garantizar que no haya monopolios, como ha sido una de las iniciativas también empujada en Argentina, ¿no? Y ahí tienen otra serie de propuestas. Siguiente. Esas eran las propuestas. La siguiente.
La puerta giratoria es muy conocida. Vamos a saltarla porque ya creo que no tengo tiempo. Sigue. El financiamiento partidario. Bueno, aquí los expertos son los peruanos. El financiamiento partidario hay que regularlo. Odebrecht desnudó esta práctica en toda América Latina. Pero lamentablemente el sistema judicial no ha sido capaz, no ha sido muy efectivo en muchos países de la región, en otros sí. El caso peruano es un ejemplo de cómo la Fiscalía sí ha sido capaz de perseguir este delito, pero lo que no estamos siendo capaces es de conseguir que los efectos que tuvo esto en el diseño de las políticas públicas se reviertan, ¿no? Y esto, si me pasan al siguiente slide, es otro tema que también, o sea, ha ocurrido en toda América Latina, ¿no? Pongo el caso de Odebrecht, pero es importante poner, esto también se puede limitar de alguna manera, imponiendo límites al financiamiento privado de los partidos y de las candidatas, así como también transparentar, o sea, que tengan que plantear el financiamiento partidario, o sea, el financiamiento que han recibido, ¿no? Entonces, son reformas electorales alrededor de esta temática. Otro tema importante también es limitar la construcción de partidos piratas. Por ejemplo, en Centroamérica esto es muy común. Es decir, que son franquicias, son partidos que se venden al mejor postor en cada una de las elecciones y se compran. O sea, por lo tanto, no hay un vínculo ideológico ni de valores detrás de la propuesta de los partidos. No hay consensos detrás. Vamos a seguir. Vamos a irnos, el lobby también se lo conocen. ¿Puede pasar el slide? El lobby también lo conocen bien. Vamos a ir a otros menos conocidos. El velo técnico. El velo técnico es... Ya estoy cerrando. Es el último ejemplo que... El velo técnico es clave. Es decir, es como imposibilitar a la ciudadanía entender de qué se está discutiendo en una política pública, ¿ok? Y esto en temas tributarios es fundamental. Si bien ha habido avances en la región para empezar a tener más presupuestos, presupuestos como que la gente entienda un poquito mejor de lo que se está hablando, a nivel tributario es como que están hablando en chino, nadie entiende nada. En la reforma, este es un caso levantado por Paco Durán, que ahora... Emilio nos va a presentar varios de sus estudios. En el Perú, en la reforma tributaria, la reforma fiscal que hubo en el 2014 en el gobierno de Ollanta Humala, una reforma que redujo la recaudación directa, es decir, a renta y riqueza, y que aumentó la dependencia de los impuestos al consumo y, por lo tanto, una reforma regresiva que pagó la población. El 74% de la población decía no tener conocimiento sobre las medidas económicas propuestas para promover y dinamizar la inversión, ¿no? Pero en lo que acabó es en un sistema tributario más regresivo, más injusto, ¿no? Por lo tanto, reducir el velo técnico es fundamental y también tenemos propuestas alrededor de esto. Finalmente, si me avanzas a la siguiente. Siguiente, por favor. Sí, bueno. Definitivamente, si me van, lo que para cerrar el punto creo que es esencial, que entendamos que es imposible, o sea, que solo avanzando en reformas simultáneas para reducir la desigualdad socioeconómica y cultural y para garantizar democracias de mayor calidad, solo avanzando en reformas simultáneas podemos conseguir avanzar hacia sociedades más inclusivas y más justas. Es decir, no podemos pensar que solo con reformas socioeconómicas vamos a mejorar la democracia y no podemos pensar que vamos a poder empujar reformas socioeconómicas si no hay mayor democracia. Por lo tanto, solo avanzando de forma simultánea en reformas en los dos ámbitos vamos a poder enfrentar la captura del Estado y vamos a poder, por lo tanto, reducir los niveles de desigualdad tan estructurales en América Latina y el Caribe. Gracias y perdón.